Estimados participantes, tengan todos muy buenas noches. Es un gusto poder estar acá en nuestra última clase que corresponde al curso de Excel Internet. Desde ya, felicitarlos a cada uno de ustedes este día. Ustedes han logrado obtener un diploma que los acredita que saben Excel Internet. El primer día de clase les comentaba que a veces nosotros podemos tener la experiencia, pero si no tenemos un diploma que nos acredita, no podemos subir en nuestro trabajo, no podemos buscar otras oportunidades, porque el decir que yo sé no es lo mismo que lo pueda representar por medio de lo que es un diploma. Y esto es algo que ustedes este día ya lo tienen. Felicitar por ese esfuerzo de conectarse todos los días, de estar pendiente de las actividades. Recordarles que todavía tenemos un libro de Excel, solamente algunos me lo han enviado y con gusto yo voy a darle respuesta para poder sacar algunas sugerencias si las hay. Sé que ese día nos vamos a despedir, pero igualmente yo estoy a la orden para cualquier consulta que ustedes tengan. Decirles que Inglés Corporativo siempre tiene las puertas abiertas para que ustedes puedan continuar con el curso de Excel avanzado, que sería el último que les corresponde. Y de esa manera poder concluir este año. ¿Cuántos meses hacen falta para finalizar el año? Creo que hacen falta 4 o 5 horas. ¿Y cuánto dura un curso acá en inglés corporativo? Dura un mes. Entonces, invitarlos desde ya a que puedan incluirse ya en lo que es el curso de Excel avanzado. Puede suceder que ya no les toque conmigo, sino que con un nuevo docente. Pero quiero decirles que todas las personas, todos los docentes que nos encontramos en inglés corporativo, somos personas que tratamos de poderlos apoyar y que en cada clase, pues ustedes se sientan satisfechos que esa hora ha sido de aprendizaje. Y espero haber podido lograr ese objetivo con cada uno de ustedes que pueda aprender, ya sea algo nuevo o haberse enriquecido más con lo que ya ustedes conocían. Este día estamos en nuestra clase número 20. Por última vez les comparto nuevamente mi navegador donde se encuentra nuestra aula virtual. Sé que ya la mayoría ha participado en cada una de las secciones que se encuentran acá, tanto en los foros como también en lo que corresponde a la finalización del 80% como mínimo para ustedes, para que puedan otorgarles lo que es el diploma. Además de eso, ya se va a estar realizando lo que serían las notas que ustedes han obtenido dentro del aula. Yo espero poder el día de mañana ver solo notas de 10, porque todavía no las he visualizado. Pero espero que todos hayan obtenido para cada uno de los cuestionarios cortos, para los exámenes de medio curso y examen final, pues que todos obtengan un 10. En la medida que ustedes han ido avanzando acá, se han ido dando cuenta la dinámica de cómo poder trabajar el aula virtual y poder respetar igualmente los tiempos que son importantes para poder finalizar este curso con éxito. Decirles que para los que todavía no me han finalizado, tienen todavía el fin de semana para poderlo hacer. El día lunes, el aula se cierra para todos ustedes. Quiere decir que ya no van a poder ingresar a ninguna de las secciones ni tampoco realizar ninguna de las actividades. Aunque ustedes me lo pidan, no se va a poder habilitar. Entonces, pedirles que puedan hacerlo. Sé que todavía faltan como 2 o 3 que no han finalizado y que si tienen el tiempo, ya sea esta noche o el día de mañana, pues poderlo hacer. Con gusto, yo siempre voy a quedar a la orden para cualquier consulta que ustedes tengan sobre Excel. Ustedes ya tienen mi contacto, ya sea por WhatsApp o por medio de mi cuenta de correo electrónico que les proporcioné. Con gusto, cualquier consulta que ustedes tengan, mándenme el libro, díganme qué es lo que no pueden hacer y con gusto, pues yo voy a tratar siempre de poderlos apoyar. Encuentren siempre en mí una persona que va a poderlos apoyar siempre. Ustedes son mis estudiantes,
Este día yo me estoy despidiendo de ustedes, pero a la vez, pues yo voy a estar siempre a la orden para cualquier consulta que ustedes tengan. Espero igualmente que hayan finalizado el examen final, que es importante que lo puedan hacer porque ese tiene una valoración del 40% sobre su nota final. O sea que esa es una nota que ustedes deben de obtener, que es el 40%. Estamos finalizando el último tema de la personalización de gráficos dinámicos. Ya hemos trabajado diferentes ejercicios en los cuales hemos aplicado cómo poder crear gráficos cuando en una tabla dinámica no se deben de crear gráficos dinámicos, cuando es requerido colocar un gráfico dinámico, cómo poderlo trabajar desde cero el gráfico dinámico, ya que se nos hace a veces a los usuarios más fácil poderlos incluir teniendo ya una tabla dinámica. Pero ustedes de ahora en adelante lo van a poder hacer de dos formas diferentes. Les he enseñado hasta el momento tres formas diferentes de poder trabajar tablas dinámicas. Este día les enseño la última forma, la cual lo vamos a hacer. Bueno, son cinco formas. Les he enseñado tres. Este día les enseño las últimas dos formas, las cuales podemos hacerlo por medio de lo que sería vinculación de libro y además de eso, trabajarlo desde Axel, que es otro programa muy diferente a Excel y que también podemos incluir una tabla dinámica dentro de él, igualmente lo que sería un gráfico dinámico. Tenemos nuestro foro de participación ya aquí, que ya ustedes han respondido a lo que es el foro, igualmente ya les di mi respuesta en lo que es o contestación en lo que ustedes han realizado en el último foro. Igualmente, para todas las participaciones que han tenido, ustedes quiero que se vayan dando cuenta cuál ha sido la forma técnica que ustedes han utilizado ya para poder contestar en cada uno de estos foros para los que lo han hecho. Vean cómo comenzaron en el primer foro las respuestas que me habían dado, ahora que ustedes ya lo hacen de una forma más técnica. Saber Excel no es solamente venir al curso, aprenderlo, sino que tomarlo en práctica siempre. Alguien que me diga que tiene que sabe Excel y que tiene un año de no actualizarse en Excel, yo dudaría todavía que sabe realizar alguna acción. Excel es para que cada día nosotros nos estemos actualizando. Saben que dentro de todas las plataformas que tenemos hoy en día para poder visualizar. Creo que la que hoy en día está muy de moda y sé que no la puedo decir, pero yo sé que ustedes van a saber de cuál estoy hablando. A veces, si estamos viendo, por ejemplo, les voy a poner anime, entonces nos empieza a salir solamente video de anime, anime, anime. Entonces yo quiero invitarlos que si ustedes buscan atajos de Excel, por ejemplo, cómo trabajar en Excel. Esa plataforma igualmente les va a ir tirando videos, ya iba a decir la palabra, videos que corresponden a Excel. Y es así como también nos podemos actualizar. Las plataformas dentro de Internet para eso son. Lamentablemente, a veces nosotros las utilizamos solamente para podernos distraer, pero igualmente en nuestra vida laboral son muy útiles porque también nos ayuda a podernos enriquecer o aprender también cosas nuevas dentro de ellas. Quiero pasar nuevamente a presentarles mi presentación. Voy a pasar lista. Pedirles el favor que puedan activar su micrófono, levantar su mano virtual o poderme contestar por medio de lo que sería el chat. Adán Timoteo González. Presente. Gracias. David Antonio Pérez. Gracias. Permítanme. Gracias, David. Edwin Alfredo Méndez. Presente. Gracias. Elías Alberto Guevara. Ah, ahí está. Gracias, Elías. Jessica Adelí Maravilla. Gracias, Jessica. Joami Carolina Anzora. Presente. Gracias.
José Manuel Rosales. Presente. Gracias. Margarita Guadalupe Gálvez. Presente. Gracias. María Daisy Martínez. Presente. Gracias. Mario Roberto Mejía. Gracias, Mario. Melvin Alexander Campos. Miguel Alexander. Presente. Gracias. Miguel Alexander Rivera. Presente y buenas noches. Buenas noches, gracias, Miguel. Milton Omar Cardona. Gracias. Oswaldo Antonio Castro. Gracias, Oswaldo. Roberto Antonio Juárez. Presente. Muy bien. Hoy sí se encuentran. Presento por última vez mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios ya vistos en clase y en este caso con el que voy a incluir ahora como última forma de poder trabajar tablas dinámicas. Y por último, vamos a aperturar unos 5 o 10 minutos, comentarles que no se va a poder realizar este día la encuesta de satisfacción. Creo que a ustedes se les va a hacer llegar por medio de WhatsApp a cada uno de ustedes, pero por el momento este día pues nos han comentado que no se va a poder realizar. Entonces vamos a darnos unos 5 minutos antes de finalizar para que todos nos podamos despedir. Necesito realizar capturas de pantalla en donde se encuentren todos ustedes. Por eso les decía el día de ayer que necesitaba que sus cámaras estuvieran en este caso activas. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos como herramientas de análisis de datos. Importante acá, miren, en lo que nos dice en este caso la teoría. Miren que no había colocado bien la presentación. Lo que nos dice acá la teoría, características de los gráficos dinámicos. Tomen como nota esta información, que saben que de un documento creo que como de 10 páginas, identifiqué esa información y créanme que es de suma importancia que ustedes la conozcan. Para crear gráficos dinámicos efectivos, debemos tener en mente algunas características propias de esta funcionalidad de Excel. La regla de oro en gráficos dinámicos es que cualquier cambio en la tabla dinámica se refleja en el gráfico dinámico y viceversa. Vean que esto dice la teoría que es una regla de oro que debemos de entender y comprender. Dos. Los gráficos dinámicos ignoran los subtotales y totales generados en una tabla dinámica, es decir, no los muestra en el gráfico. Tres, los beneficios entre segmentación, ya ustedes ya saben que es una segmentación de datos y tabla dinámica, también aplican para gráficos dinámicos. Número 4. El eje Y del gráfico corresponde al área de columna de una tabla dinámica. 5. El eje X del gráfico corresponde al área de fila de una tabla dinámica. Quien no comprenda lo que hace el eje X y eje Y, y creo que eso lo venimos viendo desde bachillerato, para los que han estado en universidad, nos han explicado la forma de crear un gráfico normal y lo que representa la X y la Y. Acá es importante poder identificar, o sea, automáticamente yo debo de identificar lo que corresponde a columnas y lo que corresponde a filas.
Pero ¿saben por qué lo aprendemos más rápido? Porque cuando creamos un gráfico, perdón, una tabla dinámica, ustedes ya saben que todo lo que corresponde a la primera acción va a ser a filas y lo que nosotros podemos mover va a pasar en este caso a columnas o va a pasar en este caso a filtro, que serían las otras acciones que tenemos. Cualquier valor siempre se va a ir en este caso a las opciones que nosotros tenemos dentro de Excel para poder identificar en este caso la función de suma o otra función que nosotros queramos aplicar. Y por último, miren, dejé esta información que también para mí es muy importante y ayer se las explicaba también. Es muy importante que tenga en cuenta que no toda tabla dinámica está configurada apropiadamente para crear un gráfico dinámico útil. Ayer se los hacía ver, se los dije que es algo que debemos de identificar nosotros como usuarios de Excel y tener en este caso trabajado ya una tabla dinámica. Y ahora acá lo dice la teoría y lo dice la información que ustedes puedan buscar entre las características que conlleva un gráfico dinámico. No toda tabla dinámica está configurada apropiadamente para crear un gráfico dinámico. Y saben, yo agregaría algo más. Con la poca experiencia que tengo de Excel, yo agregaría algo aquí adicional. Si creando un gráfico dinámico desde cero, la tabla dinámica, como se encuentre, no debería corresponder a una visualización que podamos decir nosotros que está mal. Desde el momento que el gráfico dinámico tiene las características de ser un gráfico efectivo, igualmente la tabla pasa a ser como en segundo plano. ¿Por qué? Porque voy a identificar en este caso mi gráfico dinámico. Aunque quiero comentarles que hasta este momento nunca ha sido para los gráficos que yo he hecho desde cero el que la tabla no refleje las características. ¿Por qué? Porque la misma teoría ahorita está diciendo, solamente elevamos dos informaciones, el eje Y y el eje X, que correspondería en este caso a columnas y filas. Y es lo que proporciona igualmente lo que es una tabla dinámica. Voy a pasarles, perdón, a compartirles el libro de Excel. Solo déjenme acá cerrar este, que no es el correcto. Ahora sí. Este es el correcto. Bien, ahorita les comparto, pero muy bien. Habíamos realizado el día de ayer este gráfico dinámico dentro de las acciones que nosotros podemos hacer dentro de lo que es un gráfico dinámico, es que nos permite poder crear el diseño que nosotros queramos. Ya esta acción ustedes la aprendieron para los que estuvieron en Excel básico o los que ya conocían la parte básica de Excel, que es un gráfico. Podemos trabajarlo por diferentes tipos de diseño que se nos da acá. Les mencionaba el día de ayer que el diseño número 9 para mí, yo creo que corresponde a toda la información que debe de tener un gráfico, en este caso ya sea un gráfico normal o un gráfico de dinámico. Vamos a colocar acá que sería tabla 2. Y acá, miren, para poder realizar un cambio, si por ejemplo nosotros tenemos tiempo corto, nosotros lo podemos hacer desde acá y automáticamente pues nos queda con los colores que ya tenemos como básicos acá. Además de eso, también tenemos estilos de diseño
donde incluye el diseño y el color del gráfico. O sea, acá lo tenemos por comandos apartados y acá automáticamente se incorpora todo, donde se cambia el estilo de gráfico. Además de eso, se proporciona el color de la preferencia que yo quiera acá. Pero me voy a ir ya trabajándolo como desde cero para que ustedes puedan observar. Teniendo acá seleccionado el gráfico, puedo irme a las opciones, en este caso de diseño, que se encuentra acá, o darle doble clic. Dentro de la acción que hago de darle doble clic, yo tengo la opción de relleno. Por ejemplo, voy a seleccionar una de las columnas y quiero que vean que todas las que pertenecen al mismo color, que pertenecen a un banco, yo puedo darle, por ejemplo, un relleno degradado. ¿Qué va a pasar para estas nuevas versiones? Los rellenos degradados nosotros tenemos que crearlos. Entonces, eso quiere decir que el color que yo vaya incorporando acá automáticamente va a ir pasando a la columna que yo he seleccionado y se va a incorporar, en este caso, este relleno de color que yo voy colocando. Me voy a ir para otra. Vean que automáticamente realiza también la selección. Voy a decirle que lo quiero en este caso con texturas. ¿Qué pasa? Que las texturas ya están acá por defecto. Yo puedo seleccionar el que mejor me guste y automáticamente ustedes pueden visualizar que para todas las que corresponden a este banco se va a proporcionar. Voy a seleccionar otro. Puedo realizarlo también como tramo. Acá identifico, ya sea que lo quiera trabajar con dos colores o mantener siempre el fondo blanco e incorporar el primer plano que sería el que va a tirarme la cuadrícula. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vean que cada vez que selecciono, automáticamente pues cambia el diseño que yo requiero. Esto es para lo que sería cada una de las columnas. ¿Qué pasa cuando yo quiero incorporar un relleno de fondo? Igualmente lo puedo hacer acá con la información que tengo. Le voy a decir que quiero relleno de imágenes. Aunque se va a incorporar este, yo le voy a dar la opción de insertar. Voy a compartirles pantalla completa porque quiero mostrarles algo. No sé si ya lo había hecho anteriormente. Pero si, por ejemplo, nosotros no tenemos internet en nuestra vida laboral, pues sucede que en nuestra casa nos llevemos al trabajo y nos quedemos sin internet. ¿Cómo hago para poder incorporar una imagen si no existe que he guardado una en mi computadora? Me voy a ir a la opción de insertar y acá, mire, me voy a ir desde mis archivos. Al darle doble clic se va a abrir esta ventana, me voy a ir a equipo. Voy a ir a abrir la unidad 6, voy a darle archivos de programa por 86. Dentro de él voy a ir a buscar a Microsoft Office, todos los que tengan Office instalados en su computadora, automáticamente van a tener la carpeta, bueno, no es esta, es archivos de programa para mi caso, hoy sí Microsoft Office, le voy a dar acá root. Y después de irme a root, voy a ir a buscar la carpeta Clipart y PUB60 Core. Dentro de esta carpeta PUB60 Core, vamos a encontrar imágenes que hasta ahorita todos los Office lo traen. Para versiones anteriores, para la primera versión, yo tengo un video de la primera versión que salió actualizada desde 2010. Y en ella aparecía un cuadro a un costado donde podíamos incorporar ya imágenes. Por ejemplo, colocaba la palabra amor y entonces encontraba todas las imágenes que correspondían a esa palabra. Buscaba mujer y entonces igualmente aparecían imágenes que contenían una imagen de una mujer. Ahora ya no, ahora lo buscamos desde Clipart, desde root, carpeta Clipart y PUB60 Core. Y entonces acá deben de esperar un tiempo en todo lo que se van en este caso visualizando. Ya aquí ya tengo unas, miren, que se visualizan. ¿Y qué sucede? Que acá ustedes van a encontrar muchas, muchas imágenes. Desde imágenes GIF, imágenes que hace el programa como captura de pantalla de un paisaje, imágenes que incorpora. Por ejemplo, miren, voy a incorporar esta. Bueno, me voy a ir a una más oscurita para que se pueda visualizar. Muy bien, voy a colocar esta.
Y quiero que vean, miren que automáticamente yo ya tengo acá. ¿Qué sucede si ya hice esta acción? Cuando yo nuevamente le vuelva a insertar imágenes desde archivo, si por ejemplo no me gustó, no voy a ir a buscar otra vez Root Clipart 60 Core, sino que acá vuelvo nuevamente, miren, busco, por ejemplo, acá ya están cargadas otras, busco una imagen de mi preferencia, miren, hasta navideñas hay acá. Y quiero que vean que ya se incorporó acá. ¿Qué sucede ahora? El texto no se visualiza. No porque no aparezca acá la forma de cambiar texto, quiere decir que no se puede. Claro, yo me voy a ir a la pestaña de inicio. Recuérdense que tenemos el grupo acá. Voy a incorporarle un color que se pueda visualizar y voy a incluir en este caso también tamaño para que lo podamos visualizar mejor. Ahí está. Igualmente acá le voy a colocar un color de fondo para que se pueda ver y puedo hacerlo en este caso más grande. Lo voy a agrandar acá y entonces ustedes pueden observar, no voy a utilizar acá los ejes, los puedo quitar y quiero que puedan visualizar que ya se mira diferente. Este lo voy a ir a cambiar de color. Lo voy a colocar acá para que se visualice mejor. Igualmente este, voy a ir a cambiar este color. Vamos a ver acá, para que se pueda visualizar. Entonces quiero que vean ustedes cómo ya hemos realizado el cambio de lo que es nuestra tabla dinámica y poder también incorporarlo. Quiero también comentarles que dentro de lo que corresponde a un gráfico, igual como podemos hacerlo con un gráfico normal, igualmente podemos realizarlo en un gráfico dinámico, el cual me incluye poder mover este gráfico. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos un gráfico dinámico, pero lo queremos separado de la tabla dinámica? Y entonces, ¿alguien ha activado su micrófono? Gracias. Entonces, quiero que ustedes se puedan dar cuenta que igualmente un gráfico dinámico puede ser movido de la hoja donde se ha creado. Y me voy a ir acá, miren, a mover gráfico. Yo le voy a decir que lo quiero en la hoja 1 y le voy a dar a aceptar. Claro que usted lo puede mover. Recordémonos que cuando realizamos esta acción, se aplica exactamente a donde se encuentra. Sé que no se incorpora dentro de una celda o de un rango, pero sí, si por ejemplo, miren, yo lo tenía en la fila número, desde la fila número 10, la imagen, igualmente de esa manera se va a incluir dentro de lo que sería la nueva hoja. No es que va a venir a aparecernos acá al inicio, sino que él se va a incorporar. Si yo lo tenía hasta la columna F, entonces igualmente ahí va a llegar a aparecer. Ya acá nosotros podemos mover. ¿Qué va a suceder ahora cuando yo tengo un gráfico dinámico fuera de la tabla dinámica? Igualmente acá, ya eso ustedes lo saben trabajar perfectamente bien. Y acá, miren, es otro tips que les quiero dar. Si usted me trabaja en lo que los usuarios o la mayoría de usuarios comprenden es que crean la tabla dinámica y de la tabla dinámica hacen el gráfico dinámico. Yo les he enseñado que desde cero podemos crear el gráfico dinámico, pero para que no tengamos ningún problema en estar sabiendo o cómo puedo saber si se creó primero la tabla y después el gráfico, para no estar incurriendo en esas acciones que de repente nuestro jefe se le mete de que al gráfico se le cambia, al gráfico se le cambia. Entonces, para que no suceda eso, nosotros podemos incluir dentro de las hojas que tenemos acá, recordemos que nosotros podemos llegar a sacar hasta 255 hojas dentro de un libro de Excel. Y hasta hoy en día, lo que yo conozco de Excel, nunca he sacado 255. He podido llegar hasta 100 hojas, pero si tenemos hojas para poderlas sacar, entonces incluyámoslas. Si esta se llamaba tabla 2, entonces acá se va a llamar gráfico dinámico 2, por ejemplo.
Y entonces ya sé yo qué corresponde. ¿Qué otra cosa puedo hacer acá? A colocarle el color que corresponde a lo que tiene la tabla, a lo que tiene la tabla dinámica y a lo que ahora va a tener el gráfico dinámico. Entonces estoy incorporando ya otras acciones que de repente la mayoría de usuarios pues no lo hace de esa manera. Nosotros debemos siempre guardar todo esto que nosotros aprendemos para poderlo hacer siempre de la mejor manera. En algún momento se puede llegar a confundir de tantos gráficos o tablas que está creando y esta podría ser una alternativa. Si el gráfico dinámico se encuentra dentro de la hoja de tabla dinámica, es porque el gráfico se creó partiendo de la tabla dinámica. Si el gráfico ha sido movido, porque recuérdense que no vamos a crear un gráfico dentro de la hoja, ya vieron que se incluye la tabla dinámica. Entonces, esta es la acción que nos permite poderlo mover y que igualmente todos los cambios que se haga a la tabla se van a incluir dentro de la tabla dinámica y del gráfico dinámico. Entonces, igual, ¿verdad? Partiendo que nosotros lo hemos incluido creando el gráfico dinámico, podemos hacerlo de esta manera. Hasta hoy en día a mí me ha ayudado mucho hacerlo. Mis compañeros comprenden y entienden que cuando está de esta manera es porque yo creé desde cero el gráfico y es a él donde se tienen que ir para poder realizar cualquier cambio que quieran. ¿Por qué? Porque la tabla siempre se va a incluir, pero no la requiero. Lo único que quiero es que se visualice el gráfico estadístico. ¿Queda claro esta forma de poderle dar formato a un gráfico dinámico o tienen alguna consulta? Para mí está claro. Gracias. Para los demás. Está claro. Está Está gracias. claro. Muy amable. Les agradezco mucho. Muy bien, miren, siguiendo acá, yo creo que al trabajar los otros gráficos que nosotros habíamos hecho, vamos a trabajar como la misma acción de poder, en este caso, incluir un formato al estilo que nosotros queramos. Siempre somos libres de poder colocar, ya sea una imagen de fondo. Bueno, acá me hizo falta algo. Si ustedes ven estas líneas que se encuentran acá, son las que me ayudan a poder visualizar mejor hasta dónde llegan, en este caso, los datos numéricos que están incluidos. Pero en ellas igualmente nosotros podemos realizar cualquier cambio que nosotros queramos de color para que se visualice mejor. Requerimos de una mejor vista, entonces incluyamos acá. Yo creo que para el color de fondo que tenemos, se debe de incluir un color un poco más claro. Creo que entre todos estos, creo que le quedaría mejor este color. Perdón. Acá no voy a incluir fondo. Línea azul. Ahí está. Creo que le vamos a incluir esto. Para que puedan observar, igualmente se puede hacer cambio para que se pueda visualizar mejor como intermitente. Mira, a mí me encanta mucho esta parte intermitente. Podemos incluir el de líneas más largas. Acá ustedes pueden realizar todos los cambios o el sólido, perdón, o el sólido que ya traíamos como vista. Entonces acá pueden realizar ustedes todo el cambio que ustedes requieran sobre él. Igualmente la información que tenemos acá, ya que me voy a ir solamente a este gráfico para poderles mostrar, nosotros podemos colocar el texto de la forma que nosotros queramos. Siempre y cuando nos permita en este caso Excel poder realizar estos cambios, quiero que vean que el texto igualmente puede incluirse. De diferente forma. Hay muchos usuarios que les gusta de esta manera. Después lo que hacen es crear una alineación en él para poder incluirlo y que se visualice en este caso mejor. Entonces acá, de la preferencia que ustedes deseen, poder seguir realizando todos los cambios que nosotros tenemos acá dentro de lo que sería nuestro libro o nuestra hoja de tabla dinámica. Voy a pasar acá. Acá con esta tabla dinámica por tiempo. Ya la tengo acá realizada y fíjense acá, miren,
Lista de productos vendidos por fecha. Creo que esto no lo habíamos hecho. A continuación, confeccione la tabla dinámica siguiente en las columnas los productos. Bueno, creo que sí, creo que ya lo habíamos hecho. En el campo de valor cantidad vendida, para perfeccionar, puede agrupar las fechas por mes. Creo que eso era lo que no habíamos incluido, la parte de agrupaciones. Cuando nosotros trabajamos una tabla dinámica como la que ustedes están viendo acá, nosotros podemos incluir en ella tanto lo que serían las sumatorias. Quiero que visualicen cómo he efectuado acá el arrastre de campo para lo que serían filas y columnas. Creo que ya les había dicho que dentro de él nosotros tenemos desde esta nueva versión, para versiones anteriores, nosotros teníamos que realizar automáticamente lo que eran las agrupaciones. Pero si, por ejemplo, yo quiero agrupar tanto los meses con fechas para poder colocar o adicionar otro campo dentro de fila, y esta sería como la alternativa que nos da Excel, nosotros colocamos la acción de agrupar, agrupar en las fechas de enero, agrupar en las fechas de febrero y agrupar en marzo. Como ustedes lo pueden visualizar acá, yo ya lo tengo agrupado. Lo que me está permitiendo ahorita la acción es poder crear una, crear el desagrupar lo que sería esta acción. Pero si ustedes quieren incluir más de una acción dentro de los campos que nosotros tenemos respectivamente a filas, porque es lo que más nos dirige Excel a poder trabajar, esta sería una alternativa para poderlo en este caso realizar. Y acá cambia, porque lo que estoy realizando en este momento es una agrupación de lo que corresponde a las fechas que pertenece a los meses que nosotros tenemos acá. Ahora bien, miren, lo más importante, dentro de esta acción que nosotros tenemos o las agrupaciones que nosotros estamos trabajando acá, igualmente se van a efectuar dentro de lo que yo realice como un gráfico dinámico. Partiendo de él, quiero que ustedes observen acá que los meses ahora me los está tirando con un filtro, que es la misma acción que yo tengo acá, que sea en este caso filtrar. Pero le he colocado acá, en este caso, una agrupación, y por haber agrupado entre lo que es enero, febrero, marzo, por cada uno, y les voy a enseñar acá la tabla, por cada uno de los meses que se encuentran acá, me aparece de esta forma el gráfico. ¿Por qué? Porque la teoría acaba de decirles que todos los efectos que tengamos de filtro o que hemos creado, por ejemplo, en este caso, una agrupación, se van a efectuar también dentro del gráfico dinámico. No me voy a cansar de repetirles que es por eso que la mayoría de usuarios trabaja de esta manera. Agrupa, crea, tiene ya su tabla dinámica, y partiendo ya de esta información, decide en este caso crear lo que sería el gráfico dinámico. No digo que está mal si la mayoría lo hace porque consideran que es la forma correcta, pero yo he tratado en este curso también de poderles explicar que desde cero igualmente podemos crear lo que sería nuestro gráfico dinámico. Igualmente acá he incorporado otro tipo de gráfico para que ustedes también puedan tener otro tipo de análisis. Pero también es importante decirles que esto sigue siendo gráfico de Excel. Y si a mi jefe se le ocurre que dentro de esto quiere incorporar, porque la información que tenemos se presta a que podamos tener dos, tres, cuatro tipos de gráficos diferentes, entonces los podemos también incorporar. Y quiero también decirles que cuando yo me posiciono en el primer gráfico, ese es el que va a partir para las categorías que yo tengo acá.
Y de él igualmente va a ir partiendo cada uno de los gráficos que yo voy incorporando dentro de esta hoja de cálculo. Entonces, no nos vamos a limitar a crear específicamente un gráfico cuando nosotros podemos crear más de un gráfico. Si la información que tenemos nos permite hasta crear gráficos combinados dentro de la hoja de cálculo, excelente, hágalo. En su momento, usted con la información que tiene, se va a poder dar cuenta si el gráfico le va a permitir poder crear ese tipo de acción en él. Gráficos combinados, gráficos de línea, gráficos de barra, gráficos circulares o también llamados de pastel y todos los gráficos que se encuentran en él. Poder incorporar más de una forma estadística, siempre y cuando la información conlleve a poderlo trabajar. Entonces, igualmente nosotros lo vamos a poder incorporar dentro de él. ¿Queda claro esta otra forma de poder trabajar gráficos o tienen alguna consulta? Sí, en la, ¿cómo se llama? En la casilla de sumar, no sé si la puede desplegar, suma de cantidad. No, esta suma de cantidades es la que nos proporciona acá, pero se recuerda que la teoría dice que no nos la va a mostrar. La suma de cantidades es lo que va a efectuar acá, pero si usted ve el gráfico solamente tiene eje X y eje Y. Y entonces acá lo que me está proporcionando es sobre la fecha. Y si usted ve acá, lo único que hace es que yo pueda visualizarlo así como se encuentra en este momento, o poderlo visualizar de esta manera. Pero si usted ve, este gráfico no incluye específicamente lo que sería totales, sino que solamente sobre las cantidades. Yo creo que voy a hacer un cambio de gráfico acá para que puedan ver la alternativa de los valores numéricos que nos muestra. Esto es lo único que da. Estas cantidades que son las que se muestran acá. Pero él, dentro de la acción que está realizando, él ya conlleva en este caso esta suma de cantidades que nosotros tenemos ya efectuadas acá. Okay, gracias. Muy bien. Disculpen que no había hecho el cambio. Yo creo que ya con los valores numéricos que ustedes están observando acá, entonces ya van a poder identificar de dónde corresponde en este caso la información. Igualmente acá lo voy a colocar en porcentaje y acá miren, importante. Aquí es donde ustedes también se pueden dar cuenta que el gráfico circular no corresponde para poderse colocar dentro de esta información de tabla dinámica. Todos los gráficos circulares o de pastel tienen el porcentaje del 100%. No, eso es lo que me va a arrojar, el 100%. Y entonces acá me está diciendo que solamente el mes de febrero y el mes de marzo realiza el 100%, no me está tomando en él. Y desde el momento que no me está tomando una cantidad, quiere decir que este gráfico no va con la tabla dinámica que tenemos acá. Entonces, igualmente partiendo de la información que estamos visualizando, también vamos a poder ver si el gráfico circular, que es el que yo había colocado acá, conlleva la información que tenemos. De lo contrario, lo eliminamos. Muy bien, miren, les enseñaba el día de ayer esta forma de poder trabajar tablas dinámicas, las cuales lo realizamos por medio de lo que es el asistente de funciones que se creaba anteriormente en las tablas dinámicas. Ahora voy a hacerlo desde Access. Nosotros, ay, perdón, 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 que aquí ya lo tengo. Nosotros dentro de una hoja de cálculo podemos mandar a llamar la información respectivamente a lo que es una vinculación que ya tengamos en una tabla o podemos hacerlo desde otro programa. Y el que más se utiliza en este caso, porque el que lleva, el que tiene en este caso tablas iguales a las que tenemos acá en Excel, es Access. Voy a pasarles a compartir mi libro. Voy a abrirlo primero.
pues sería Access para que ustedes puedan observar la información que tengo acá en tabla. Bueno, se los voy a mostrar de esta manera. Este es el programa de Access. Dentro de él yo tengo dos tablas incluidas, la tabla norte y la tabla sur. Para poder crear cada una de estas tablas, dentro de este programa nosotros tenemos las opciones de vista de diseño, en el cual dentro de ellas, cuando yo le doy crear una nueva tabla, yo puedo incluir acá todos los campos que quiero en la tabla. Y eso lo hacemos por medio de cada una de las columnas. El ID de producto para que me vaya efectuando el valor numérico que le va a corresponder a la fila, fechas, unidades, precio. Acá yo voy colocando el formato que necesito y ya teniendo en este caso mi tabla creada, ya me voy a una vista general y entonces acá puedo ir incluyendo la información que necesito en cada una de lo que son las celdas. Acá hay un límite bastante grande para poder crear tablas. Lo mejor es que igualmente podemos incorporar lo que son relaciones de tablas. Así como el día de ayer les enseñé que tenía dos tablas, encabezado y primera fila igual, pero la información de valores numéricos era diferente. Igualmente yo acá puedo crear una relación en ellas y mandar a llamar esa relación para poderla incluir en una tabla dinámica. Pero acá solamente tenemos dos tablas creadas. Eso sería para lo que es la tabla dinámica. Perdón. Entonces, voy a cerrar acá para que no se efectúe ningún cambio. Perdón. Voy a compartirles nuevamente acá lo que es mi libro. Y entonces, fíjense acá, me voy a ir a la opción de insertar. Estando en insertar, me voy a ir a tablas dinámicas. Y ahora no voy a darle clic a tablas, sino que para mi versión tengo que darle clic en la flecha que se encuentra. Para ustedes, recuérdense que cuando abren, si tienen versiones anteriores, automáticamente dentro de la ventana que se abre, después de colocar el rango de la celda, les aparece poder ir a traer desde una base de datos externa. Yo le voy a dar acá, desde datos externos, quiero que vean que automáticamente, miren, y acá la importancia, y voy a darle cancelar porque nuevamente quiero por última vez decir, ya, yo por defecto ya me había venido a colocar acá en esta celda, porque ya esto ya nosotros lo hacemos automáticamente, pero es algo que les he venido repitiendo. Usted debe de ir a colocar o saber en qué celda debe de estar posicionado para poder crear la tabla dinámica. Y miren acá, yo ya por defecto, estando en la celda, ya había incluido la fila número 3 o la celda A3. Entonces, al crear la tabla, ahí se va a crear. Pero si usted se le olvida y está posicionado acá y le da a crear tabla dinámica desde una base de datos diferente, acá se le va a crear la tabla dinámica. Entonces, siempre, siempre nos posicionamos cuando vamos a traer desde una base externa en donde requerimos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abramos esta acción, miren, desde Axel, que es el nombre de la hoja, y de un solo A3, porque acá ya no le voy a decir la ubicación donde lo quiero, sino que ya Excel ha comprendido que desde esta hoja donde me encuentro es que voy a requerir lo que sería mi tabla dinámica. Voy a elegir una conexión de ella. En este momento se va a abrir una ventana y yo voy a ir a examinar y buscarla. No sé si alcanzan a ver las ventanas que se me están abriendo, si no les coloco compartir toda la pantalla. ¿Me dicen, por favor? ¿Se están visualizando todas las ventanas que se me están abriendo en este momento? Sí. Ah, muy bien. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, gracias, muy amable. Entonces yo voy a ir a buscar el escritorio, voy a ir a buscar la carpeta, voy a ir a buscar, permítanme. Acá sería sesión 20.
Y acá, miren, tengo lo que sería nuestro libro, nuestro documento, nuestro archivo de Access. Voy a dar un clic y voy a dar a abrir. Y vean, por favor, acá, miren. Y esto es importante. Cuando ustedes ya trabajan con Access, ustedes pueden llegar a tener hasta 20, 30, no sé, tablas creadas. No vayamos a mucho. Tengan 15, 20. Ustedes van a ir a elegir la tabla que quieran. Si, por ejemplo, ya hubiera tenido una tabla de relación, entonces acá me aparecería tabla de relación, que es la que yo voy a seleccionar. Pero acá tengo dos tablas. Yo voy a ir a elegir ya sea norte o sur. Lo único que tengo que hacer es seleccionar y voy a ir a abrir a norte. Y ya van a comprender algo que para mí creo que también es excelente cuando ya tenemos una tabla creada desde un libro o un archivo diferente. Le voy a dar acá a aceptar y voy a dar a aceptar. Y quiero que vean que automáticamente ya está posicionado lo que es el campo de la tabla dinámica. Acá por efectos de tiempo, ya saben ustedes que debemos de irle a cambiar el nombre a la tabla. Y acá podría ser muy efectivo poderle colocar tabla dinámica desde Access. Acá se incorpora la información que nosotros queremos. Voy a incluir los totales. Voy a incluir en este caso los totales. Voy a incluir el color. Voy a incluir las fechas. Y lo vamos a cambiar acá. Vamos a colocar color en la parte que corresponde a columnas. Vamos a incluir en este caso acá las flechas. Y quiero que observen que automáticamente ya tengo acá mi tabla dinámica desde un archivo de Excel que no pertenece a un libro de Excel. Y vean cómo automáticamente yo tengo acá lo que sería la información. Puedo realizar todos los cambios que yo quiera dentro de él, no solamente incluirlos de esta manera. Puedo hacer acá cambio si yo lo requiero. Y vean que esto va a suceder de esta manera. Y lo que les mencionaba acá, déjenme bajar aquí esto. Lo que les mencionaba acá, se va a incluir en este caso toda la información que contiene lo que sería mi tabla desde Excel. Puedo incluir en este caso más tablas de la información que yo requiero acá porque lo que hace es crearme una vinculación y esta sería la última forma que quiero enseñarles para poder trabajar tablas dinámicas en Excel. Desde el momento que yo abro y ese campo se abre dentro de tablas dinámicas en mi libro de trabajo, yo puedo seguir incluyendo dentro de ellas todas las tablas que se encuentran en él. ¿Por qué? Porque eso me permite tener una base de datos diferente en el programa de Excel y poder decirle que si tengo a norte, hoy quiero tener en este caso a sur. Le voy a dar acá a crear. Bueno, acá me está pidiendo la información externa de las tablas. Norte, color, norte y color. Vamos a ver, color, norte, sur, que es el otro, y color. Ahí está. Bueno. Voy a quitar esta opción, no sé por qué me está tirando eso, pero ya sé. Lo que pasa es que yo tengo, ya tenía incluida dentro de este libro que ya había hecho este proceso y por eso me está tirando tres, por eso me tiraba ese error, pero cuando lo hacemos desde cero, no se preocupen que estas dos tablas que nosotros tenemos acá son las que se van a incluir y ustedes pueden observar acá que ya ha cambiado la tabla dinámica. Porque ahora tengo efectuado lo mismo que hice el día de ayer con el asistente de tablas dinámicas, ya lo incluí acá para los dos.
¿Por qué? Porque yo estoy generando como una vinculación de lo que es Axel para lo que es mi tabla dinámica. ¿Qué va a suceder desde ahora en adelante? Cualquier cambio que yo le haga al archivo de Axel y guarde los cambios y cierre el programa y venga a abrir este libro, igualmente lo va a efectuar la relación que yo he trabajado sobre lo que es el libro de Excel. ¿Queda claro esta última forma de poderlo trabajar? Solo pedirles que hagan caso omiso de esta acción que a mí me salió, porque acá es como que tuviera montado el mismo documento o archivo, en este caso de Excel. Pero para ustedes, si lo hacemos desde cero un nuevo libro, no va a efectuar en este caso ninguno de esos errores. No sé si queda claro. Queda claro. Sí. Muy bien. Entonces voy a dejar en este momento de compartir pantalla. Quiero pedirles por favor a cada uno de ustedes, con estos 3 minutos que nos quedan, que puedan activar sus cámaras para los que pueden hacerlo. Quiero volverlos a ver ya por última vez, porque cuando estoy compartiendo pantalla no los puedo estar viendo. Agradezco a los que siempre han mantenido su cámara activa. Esto quiere decir pues que ustedes están ahí, que están pendientes. No lo digo que los demás no lo hagan, pero es importante que su cámara pues siempre permanezcan activos. Voy a realizar en este momento algunas capturas de pantalla para poder tener. Igualmente quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber tomado esta decisión de estar en este curso de Excel. Como les vuelvo a repetir, espero haber hecho ese objetivo que tuve al inicio, que ustedes pudieran comprender otra forma de poder utilizar o diferentes formas de poder utilizar el programa de Excel. No sé si alguien quiere decir algo. Ajá, los escucho. En particular, buenas noches. Sí, buenas noches. Ha sido importante este curso y pues la verdad he aprendido conceptos y técnica a la misma vez, ¿verdad? Uno quizás conoce, pero quizás lo hace mal, lo aplica mal quizás, ¿verdad? Pero guiando los que he visto, uno se tecnifica y me ha ayudado bastante a ser más curioso con los datos, a saberlos a manipular, a saber cómo tratarlos. Muy bien, Eso qué es todo bueno. de mi parte. Qué bueno, Edwin. ¿Alguien más que quiera decir algo? Dígame, Elías. Con gusto lo escuchamos. Elías, no se le escucha. No sé si los demás lo escuchan. No se le escucha. No se le escucha. Yo creo que Elías bueno, sí, mientras tanto, igual agradecer, aprovechar la oportunidad de que nos esté escribiendo, de la oportunidad de poder aprender algo nuevo, ¿verdad? Y hacer nuestro trabajo aún más fácil, ¿verdad? Porque tanto como el compañero decía, o sea, tanto como uno aprende lenguaje técnico, aprende a tener más cuidado en cuanto al manejo de los datos, ¿verdad? Qué bueno, Roberto. Nuevamente, bueno. Mucho gusto a todos y gracias. Qué bueno, un gusto. ¿Alguien más? De mi parte, pues, disculparme porque no puedo encender la cámara. O sea, no es que no la pueda encender, sino que ahorita no cuento con en la no computadora. Se preocupe. Pero, de mi parte, creo que, pues, lo aprendido aquí es fundamental para que nosotros podamos crecer, por decirlo así, en el aspecto
Excel, ¿verdad? Entonces, tal vez nosotros tenemos un conocimiento básico, pero ahora ya llevamos un conocimiento extra, ¿verdad? Y entonces, de antemano, agradecer todo eso, el empeño que usted tiene para darnos la clase y nosotros también poner de nuestra parte para poder comprender un poco. Eso sería todo y darle las gracias, ¿verdad? Entonces, espero que, digamos, que el siguiente curso tal vez tenerla de nuevo, o sea, porque si no se explica bien y se comprende bien, y eso creo que no todos los maestros lo tienen, ¿verdad? Entonces, pero gracias. Gracias, Manuel. Le agradezco mucho sus palabras. ¿Alguien más? Muy Yo. bien. Ajá. Dígame, Milton. Pues yo simplemente aprendí muchas técnicas nuevas, otras formas de ver las cosas, ¿verdad? Que puede que ya las conocíamos, pero nos enseñó de otra forma, ¿verdad? Que pueda ser un camino más corto, por decirlo así, de diferente forma. En lo personal me ha ayudado bastante. Ay, no, Muchas gracias. qué bueno, Milton. Gracias por cada una de sus palabras. Les leo acá lo que nos dice Lía. Muchas gracias, aprendí mucho con este curso. Espero poder tomar el siguiente curso. Fue un gusto. Igualmente, Miguel, muchas gracias por su tiempo y dedicación de su parte. Para mí es un honor poder darles, enseñarles lo que puedo y poderles dar diferentes técnicas, como dicen, para poderlos hacer de la mejor manera. Desde acá les mando mis aplausos virtuales a cada uno de ustedes, felicitarlos porque desde ese día ustedes ya tienen un diploma adicional para sus atestados, para su currículum, que los lleva ya a un Excel intermedio. Un gusto haber podido estar con cada uno de ustedes. Nos despedimos desde acá. Feliz noche y por última vez, feliz fin de semana para todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. De noche. Gracias y feliz noche. Con gusto, Margarita. Feliz noche.